¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más, gracias por seguir apoyando este canal. El día de hoy traemos un episodio diferente, en este episodio no hay invitado, solamente estoy yo, y quiero compartirles un poquito este, algunas cosas puntuales de los episodios que ya llevamos, que son 12, el aprendizaje que hemos tenido en estos episodios, y también quiero compartirles un, eh, la respuesta a una pregunta que me han hecho bastante, y esta pregunta es, ¿por qué lo hago? Entonces quiero responder esa pregunta para que... Eh, pues vean también de dónde nace, ¿no? Hacer este proyecto. Y también eh, compartirles un poquito sobre el, el equipo que estoy utilizando para grabar estos episodios y la manera en que lo estoy haciendo, ¿no? Para que ustedes también conozcan y si hay alguien que se esté animando a hacer eh, podcast, lo puedan iniciar de una manera sencilla, como es como lo hago yo. Y pues eventualmente con el tiempo, pues poder este. Tener equipos más sofisticados y a lo mejor de, de mejor producción. Entonces, lo que yo hago, pues la verdad es que es algo sencillo, pero que pues ha funcionado, ¿no? Entonces, primero quiero empezar con esta pregunta de eh, que me han hecho bastante. Este. Personas cercanas. Personas que, que, que. a lo mejor tienen esa inquietud, ¿no? Este. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Me han hecho esta pregunta de por qué lo haces. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Esa es la primera este, respuesta, ¿no? La respuesta rápida. Eh. Pero la respuesta más de fondo es, eh, yo creo que eh, eh, hacer un podcast no es, me decía un, un buen amigo, no es a fuerzas hacer un podcast, sí. A lo mejor ya hay tantos, ya hay tantos podcasts que lo que hacemos es solamente replicar muchas veces la información, pero en realidad no es, no es el hecho de hacer el podcast, es más eh, el hecho de tomar esto como una herramienta para hacer otras cosas que ya te gustaban hacer. ¿Y a qué me refiero? Eh, quienes han visto ya el canal de tiempo este, saben que comenzó con videos de ingeniería. Primero empecé haciendo eh, una especie de clase digital, la grababa en una computadora, este, grababa la pantalla. Obviamente en estos videos, pues la calidad del audio es malísima. La calidad de, de la pantalla o de la grabación de pantalla también es malísima. Eh, por ahí se escuchan eh, los pajaritos, los perros ladrando, este muy fuerte, a lo mejor no, ni siquiera ni siquiera había una edición de audio en estos primeros videos de ingeniería, eh, a lo mejor lo que sí había pues era una preparación, no, de alguna manera, este, de leer, de resolver los ejercicios, de hacer la simulación y después ya explicarla en un video, editar ese video y pues subirlo al canal, toda esta parte a lo mejor sí si, si este nos esforzábamos un poco más pero no teníamos equipo, no teníamos nada que nos pudiera dar una mejor calidad en el, en el video. Son videos malísimos, a lo mejor también en mi forma de, de interactuar, no en cámara, sino con la parte de la tecnología, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo daba clases era pizarrón, este marcador y alumnos, ¿no? Y explicar la clase. Eh, es muy diferente hacerlo con una computadora. Este, porque no tienes alumnos, no tienes alguien que esté retroalimentando lo que tú estás eh, enseñando o queriendo enseñar. Entonces. Eh, fue, fue de alguna manera de la parte presencial a la parte eh, digital y poco a poco esto ha ido evolucionando a convertirse en un canal en el que estas herramientas, que es el podcast, lo podemos utilizar para seguir compartiendo el conocimiento. Entonces no es solamente este, hacer un podcast y ya, eh, porque yo creo que todas las personas que tratamos de utilizar esta herramienta, pues hay un fondo, hay algo que, algo que, que queremos hacer de fondo y pues, la verdad es que esta herramienta pues es bien, bien útil, ¿no? Para poder eh, lograr o para poder hacer esto. Entonces, eh, yo creo que lo primero, primero es eso, ¿no? Que así inició el canal. Después, eh, poquito a poquito yo no salía en los videos. Yo, yo lo que hacía era que este, eh, grababa solamente la pantalla, eh, preparaba la clase, grababa la pantalla y la subía al canal. Después empecé a salir en algunos videos en, en, en una pequeña parte, en la esquinita, ¿no? Y... Eh, Poquito a poquito, conforme fui avanzando en los, en los videos, lo que hacía era que ya salía yo a la mitad de la pantalla. Este, salía en la mitad de la clase, la mitad de la, de la clase preparada. Y en la otra mitad de la pantalla salía yo. Y después eh, ya me animé a hacer un poquito más eh, videos eh, hablados donde no había captura de pantalla. Sino había una, una, una especie de, de explicación de lo, de lo que quería compartir. Y pues eventualmente fue. Este, o ha sido un proceso en el que digo, todavía no lo hago bien. Este, o como me gustaría, pero ha sido un proceso de crecimiento en el que ya, pues, he perdido un poquito el miedo a salir a cámara, ¿no? Tomar esta herramienta de podcast y utilizarla a favor, pues yo creo que eso es lo que me ha llevado a, a, a hacerlo ahora. Entonces, no fue de la noche a la mañana, la verdad es que fue. O ha sido un proceso de tres años, aproximadamente un poquito más de tres años. Empecé en el, en el 2021, un poquito después. O más bien cuando estábamos yo en pandemia. No he sido constante en los videos de ingeniería. La verdad es que ha habido, un es eh, eh, ha habido espacios muy largos, muy prolongados. Este, pero los videos que he subido pues, han tenido buen re buena respuesta, han tenido buenos resultados. Y la verdad es que estoy bien agradecido por eso. Y, y ahorita el podcast nace. Eh, a partir de, de quitarnos un poquito ese miedo, ¿no? De salir a cámara, un poquito ese miedo de, de compartir lo que hemos aprendido, lo que queremos eh, llevar a otras personas. Entonces, a grandes rasgos, pues así ha nacido este podcast, ¿no? Y tampoco llevamos la millonada de episodios, pero eh, compartir un poquito esto eh, creo que responde la pregunta de por qué lo hago, ¿no? Eh, trae de fondo el querer compartir el conocimiento, el querer platicar con otras personas y conocer su filosofía, conocer cómo piensan conocer también eh, cómo perciben su realidad y cómo eh, interactúan con ella eh, conocer personas extrovertidas y conocer personas introvertidas y cómo nos relacionamos con, con nuestro alrededor la verdad es que ha sido algo que, que que ha sido de mucho aprendizaje la diferencia pues es que está documentado nada más no hay otro no hay otra cosa no hay no estamos inventando el hilo negro la única cosa es que se documenta y se comparte eso es todo la verdad no hay nada más más allá Ahora, otra de las cosas que quiero compartir también con ustedes es rescatar un poquito de las cosas que los, eh, que los invitados han compartido de su vida, de su trabajo, eh, de su forma de ver la vida, como ya, lo, como ya lo mencioné. Y algunas de estas cosas es precisamente en el emprendimiento que yo sí he tomado para poder hacer este proyecto. Y, y una de ellas que se me hace muy importante, que ya lo mencionaron todos de los invitados, en temas de emprendimiento es. Hay que tener una profesión y un oficio, y es algo que yo no había visto. Y eh, platicando con ellos, es algo que se me hizo muy interesante y que creo que vale la pena compartirlo y que vale la pena inculcarlo a nuevas generaciones. Tener un oficio y tener una profesión eh, nos da la posibilidad de tener dos opciones cuando una de las dos, pues, no va bien, ¿sí? Yo creo que tener eh, una profesión y un oficio nos abre muchas puertas, nos abre este, muchas posibilidades, nos abre la mente también, este, a, a saber que no tiene que ser solamente una cosa, que no tiene que ser solamente una profesión, que no nos cerremos nada más a una profesión, o que no nos cerremos tampoco nada más a hacer un oficio, que no nos cerremos nada más a hacer una sola cosa en, en, en nuestra vida. Al contrario, y, y yo diría si alguien tiene una profesión y tiene más oficios, pues qué padre. O al revés, ¿verdad? Si alguien tiene varias profesiones, pues qué padre también. Este. Yo creo que complementar una profesión con un oficio y complementar un oficio con una profesión, pues es algo que definitivamente nos va a abrir las puertas en tanto en forma de pensar, en cómo percibimos la vida y en. en, en y a lo mejor también en que nos vaya bien económicamente. ¿Por qué no? Digo, no es el objetivo 100%, pero sí, claro que. ...que va de fondo ¿no? claro que la parte económica... ...siempre la vamos a buscar porque es necesaria... ...claro que siempre la vamos a buscar porque es indispensable... ...tenemos que comer, tenemos que generar ingresos... ...y qué mejor que si tenemos un oficio y una profesión... ...pues eh, tengamos dos posibilidades de, de hacerlo ¿no? de lograrlo... ...por la parte del emprendimiento yo creo que me quedo con, con esto... ...yo creo que eh, una de las cosas también importantes que han mencionado los... ...los invitados es disfrutar el proceso ¿sí?... Muchas veces nos quedamos con la idea de que iniciamos un proyecto y lo hablo un poquito del podcast. Eh, puede ser desesperante que a lo mejor no vemos resultados muy rápido, en el sentido de que, pues a lo mejor los, eh, los videos no los ven eh, millones de personas como nos gustaría, ¿no? Que, que vieran mucha gente los videos, pero a lo mejor las poquitas personas que los ven, pues este, nos generan una satisfacción, ¿no? Los comentarios, este, las veces que lo comparten y que es y escriben por ahí su. Eh, su, sus ideas en, los, en, en la descripción del video en los comentarios, entonces yo creo que el hacer, este, el hacer este proyecto o el hacer el proyecto que tengamos en mente y disfrutarlo pues yo creo que ya es una ganancia, yo creo que ya va más allá de solamente hacer un proyecto por hacerlo eh, y, y, y tener en cuenta que no es que los resultados no son de la noche a la mañana, aprender a disfrutar ese proceso la verdad es que nos da una gran satisfacción nos da una gran satisfacción en el sentido de que eh, de manera consciente sabemos que no vamos a generar resultados de un día para otro. La verdad también yo creo que si generáramos resultados muy grandes de un día para otro, no sabríamos qué hacer con esos resultados, porque no conoceríamos el proceso completo eh, o, o toda la etapa de haber pasado por a lo mejor dificultades o a lo mejor por haber pasado este, pues por una curva de aprendizaje. Que digo, no necesariamente tiene que ser así, nadie escribe cómo deba de ser eh, el, el proceso de, de cada persona, ¿no? Habrá a quien le va muy bien de un día para otro y qué, qué padre, qué bueno. Eh, habrá otros a lo mejor a los que tarden más tiempo en que les vaya muy bien eh, generando sus proyectos sus, o sus emprendimientos, pero cada persona tenemos un proceso. Yo creo que la clave está en disfrutar el proceso de ese emprendimiento o de ese proyecto que estamos realizando. Otra de las cosas que también he aprendido con estos eh, invitados que hemos este, platicado es que eh, si han visto por ahí los episodios, al final algunos de ellos les he preguntado, eh, si hubiera una fórmula para lograr el éxito, para lo que sea para ti la definición de éxito, y también teniendo de fondo que no existe una fórmula como tal para lograr el éxito, habrá muchas formas de saber cómo no lo vamos a lograr, pero... Eh, y sabemos que no hay una fórmula exacta para lograr el éxito, pero para ti, para ti como persona, cuáles serían las variables que tendría una fórmula para lograr el éxito? Eh, algunos de los invitados han coincidido en que la disciplina, la perseverancia y ser autodidacta son clave para poder lograr el éxito. Por la parte de la disciplina yo creo que digo es algo este, fundamental en el que todos los días trabajamos en ello, todos los días trabajamos en ser mejor y más disciplinados porque siempre hay obstáculos, siempre hay cosas que, que, que nos mueven y, nos, y nos, nos pegan en la disciplina. Pero si las personas que han logrado el éxito o que están en ese camino y que ya van más avanzados mencionan esto como una característica, pues yo creo que es importante considerarla, yo creo que es importante eh, tomarle el valor, tomarle el, el peso que tiene esta característica de la disciplina para poderla implementar en nuestros proyectos, eh, en nuestros emprendimientos. Por otro lado, ser autodidactas, la verdad es que yo también comparto eh, esta, esta característica eh, de ser autodidactas, porque muchas de las cosas, hablando un poquito del aprendizaje en escolar, pues muchas de las cosas no las aprendemos en la escuela, y muchas de las cosas ni siquiera a veces las aprendemos estando ya en una parte laboral, las aprendemos muchas veces a base de... de de las circunstancias de la vida, o a veces desconocemos tanto que ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que saber, y, y, y es en esta parte donde investigar, 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 ir más allá, para que de alguna manera, en algún momento, demos con lo que necesitamos para seguir caminando y buscando el éxito o la felicidad, o como tú le quieras llamar, pero ese crecimiento personal, ¿no? Ese seguir creciendo personalmente y seguir... Eh, actuando y buscando aquello que te hace feliz, aquello que te hace pleno. ¿Es una regla? No, no es una regla, no tenemos que buscarlo, no tienes que hacerlo. Pero si tú quieres, eh, yo creo que estas características que otras personas nos comparten, que les ha funcionado, pues podemos tomarlas en cuenta y ponerlas este, ahora sí que dentro de nuestro checklist para poderlas implementar y pues ver si realmente nos, nos funciona. Otra de las variables pues es la perseverancia. Y, y la verdad es que sí, o sea, ser perseverante eh, a la larga nos va a traer buenos resultados y no me refiero a ser perseverante nada más en el sentido de que eh, en el sentido de pensarlo, sino de actuar, porque así no funciona. Funciona realmente siendo perseverante actuando, haciendo las cosas. A lo mejor no eh, a lo mejor no tengo todo para hacerlo de la manera, este, más, de la mejor manera, pero lo poquito que tengo y con lo poquito que puedo, con eso avanzar un paso, seguir avanzando, pasos pequeños, pasos pequeños, pero ser constante, ser perseverante, saber que en algún momento los, los resultados se van a dar. Yo creo que ser perseverante muchas veces nos quedamos solamente en la parte pensante y es decir, lo pienso, pienso, no, sí, le voy a echar ganas para que suceda y le voy a echar ganas y le voy a echar ganas. Pero en realidad no no, no, no ejecutamos acciones o no le ponemos fecha y, y pues de esa manera pues es muy difícil que sucedan cosas positivas o resultados positivos. Cuando a un proyecto le empezamos a poner fechas, le empezamos a poner objetivos claros, a lo mejor son objetivos pequeños, a lo mejor son fechas eh, a corto plazo pero con objetivos pequeños, pero cuando los cumplimos... Ya estamos notando una perseverancia, ya estamos notando una disciplina, ya estamos notando tal vez alguna parte autodidacta porque aprendemos en el proceso. Entonces, yo creo que también, este, comparto también la de la perseverancia para poder seguir eh, cumpliendo con nuestros proyectos y llevarlos de alguna manera eh, al éxito, ¿no? En, en, un corto o largo plazo, pero que e eventualmente, pues, se va a lograr. Otra de las cosas que yo agregaría, pues, la verdad es que es la lectura. Este, cada vez que trato de, o, o cada vez que me preparo para platicar con los invitados, eh, leo un poco sobre lo que están haciendo, sobre lo que están desarrollando, y la verdad es que hay muchas cosas que desconozco, y, y eso, cuando empiezo a investigar un poquito sobre lo que están haciendo, y me voy, o eso me lleva a algo más, te das cuenta que hay un mundo que desconocemos, te, te das cuenta que hay un mundo en el que ellos son expertos. Y uno desconoce y entonces te das cuenta de que si profundizamos en ese tema, si profundizamos en esa área, este. el aprendizaje va a ser totalmente mayor va a ser grandísimo. Entonces yo creo que la lectura también es, es una de las cosas que. que si la ponemos también en esta fórmula, pues también nos van a ayudar a, a llegar al, al éxito, a lograr las cosas y los objetivos que nos proponemos. Muchas veces decimos. Este. no, no tengas miedo de hacerlo, no tengas miedo de, de intentarlo, no tengas miedo de de aventarte a hacer el proyecto. Y la verdad es que es una, una de las cosas que a mí, eh, mucho tiempo me decían, este, no tengas miedo, hazlo. Pero el, el detalle era que las personas que me lo decían eran personas que no estaban haciendo nada, o que no estaban haciendo eh, cosas que, en las que yo pudiera tener una referencia para saber que se puede. Eh, entonces muchas veces nos quedamos con, este, no tengas miedo de hacerlo. Y la verdad es que eh, se puede hacer con miedo. Se puede hacer. Porque es válido tener miedo de intentar algo y que no funcione. Obviamente para que este emprendimiento haya llegado, pues tuvieron que haber habido otros pasos en los que no nos haya ido tan bien. En, hablando específicamente de, de, de este podcast, ¿no? Al contrario, si tienes miedo de hacerlo, si tienes miedo de, de, de intentarlo, hazlo con miedo, pero hazlo. Vas a batallar, claro que, so, que se va a batallar porque no es muy sencillo. Claro que vas a batallar porque no hay una garantía de que te va a ir bien, pero tampoco hay una garantía de que te va a ir mal. Cuando quitamos estas cosas de me va a ir bien o me va a ir mal y disfrutas hacerlo aún con miedo, ya ganaste. Ya, 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 ya fuiste un poquito más allá. Ya te liberaste un poquito de, de simplemente de, de, del, del paso a ganarle al miedo. Todos los, todos los días y todo el tiempo que hacemos un proyecto, está el miedo presente. La diferencia está en cómo interactuamos con ese miedo y cómo lo convertimos a que, sea, eh, a que se convierta en una fortaleza para seguir empujando y para seguir motivándonos a hacer los proyectos. Yo al día de hoy te puedo decir que muchas cosas las hago con miedo. La diferencia está en que aún con miedo nos aventamos a hacerlas. Aún con miedo, obviamente como decimos en la industria son eh, riesgos controlados. Hay cosas que si yo sé que no las voy a poder hacer porque no tengo los recursos, no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento, pues no, 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 no lo hago, no lo intento. Pero al menos investigo previamente, al menos me, me informo previamente y aunque el miedo siga presente, lo, lo hago y lo intento. Y la mayoría de las veces ha dado buenos resultados. Algunas otras no, pero ya sabemos que interactuando con ese miedo, interactuando con ese intento, pues nos va a ir mejor. ¿Sí? Porque lo vamos de alguna manera a, a ser consciente, a ser consciente de que me puede ir bien o no me puede ir bien. ¿sí? Cuando las expectativas son tan altas, podemos llegar a la frustración, podemos llegar a frustrarnos, eh, porque no, no tenemos realmente todas las herramientas como para decir, ya, mañana lo voy a hacer y va a salir bien. La verdad es que no funciona así. Es muy difícil, es muy complejo y eh, la invitación es, aunque tengas miedo, hazlo aunque tengas un poquito de, de incertidumbre de cómo va a funcionar, de qué, de qué resultados voy a tener, de qué va a pasar, aún así, hazlo, anímate con miedo. Ahora, por otro lado también, eh, quiero compartirles también cómo es que he hecho este proyecto, cómo es que lo hago. Nació en diciembre, ¿no? En diciembre comenzamos a prepararnos, en diciembre comenzamos a comprar equipo, compramos tres micrófonos, eh, son tres, tres micrófonos marca Shure. Este, la verdad es que son los que la mayoría de los que hacen podcast utilizan. Eh, tengo dos brazos. Este, tengo dos bracitos este, que compramos en 200 pesos cada uno de los brazos. La grabadora también es una PodTrack Track eh, P4. Eh, tenemos dos cables para micrófono. Eh, las cámaras que utilizo son dos cámaras Sony. Estas cámaras son la Z1V1F. ¿sí? Es esta cámara que, que ven aquí. Sí. Trae una pantallita eh, abatible. lo voy a, aquí a, a mostrar. Estas son las cámaras que yo utilizo para grabar. Como les comento, la verdad es que no, eh, no son cámaras muy, eh, muy, 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 muy sofisticadas. Pero funcionan bien porque están hechas para personas que hacen este, blogs. Eh, y la verdad es que han funcionado muy bien. A mí me funcionan muy bien. Este, graban hasta 4K. Traen un, eh, un micrófono integrado también, que la verdad es que funciona y me ha, me ha servido de respaldo. Eh, las cámaras yo las tengo este, enumeradas. Como cámara 1 y 2. No sé si aquí se pueda anotar. La cámara con la que estoy grabando es la 1, esta es la número 2. Eh, tengo dos tripiés. Y la verdad es que donde grabo, pues es una mesa. Este. con mantel negro. Este. En, en, la verdad es que no, no, es, no es tanto, ¿no? Tengo dos audífonos que compramos también por ahí, este, eh, audífonos gamer que no, la verdad no son los los, los mejores, pero nos han servido para poder, este, eh, grabar los episodios y que funcionen como como eh, para monitorearnos, ¿no? En el audio. Eh, ¿Qué otra cosa? Yo creo que bueno, lo que el proceso de cómo lo hago es eh, grabar con las dos cámaras, una para mí, otra para el invitado, eh, grabar con los dos, eh, los dos micrófonos con la grabadora. Y una vez que están ya los tres archivos, tanto los de las dos cámaras como las del el, el audio, lo que hago yo es empalmar eh, el archivo de la cámara 1, el archivo de la cámara 2, el audio, ya el audio este, eh, ya filtrado, ya editado para que pueda escucharse con el menos ruido posible. Empalmo estos tres archivos y voy haciendo la edición. ¿Es un proceso muy rústico? Sí. Porque la verdad es que para este hacerlo de manera más profesional, pues ya se requiere más equipo, se requiere a lo mejor eh, un mejor uso o un, o un mejor manejo del programa de edición que yo la verdad no lo tengo todavía, eh, pero me ha funcionado como lo estoy haciendo, me ha funcionado este hacerlo así, se ¿Hace, invierte más tiempo, sí, la verdad es que sí se invierte tiempo en hacer la edición del video y se puede hacer mejor sabiendo eh, utilizar mejor los programas de diseño y a lo mejor con otros equipos este, agregados a lo que ya tengo eh, porque digo también he visto por ahí en internet a otros creadores de contenido que mencionan otros equipos este por ejemplo un switcher que hace el intercambio de cámara y lo, el archivo que se obtiene ya es solamente un archivo eh, ya con, con el intercambio de cámaras para el, el, la persona que está hablando y la persona este eh, que permanece callada, pues no se graba en ese momento, ¿no? Ya sale un solo archivo que lo que yo tengo que hacer es empalmar y generar ese archivo de manera, este, manual. Las cámaras, la verdad, las, las cámaras las tengo conectadas a la luz con dos cables eh, tipo C de un metro y medio y eso me permite grabar hasta una hora cuarenta continua. Generalmente las cámaras de, de fotográficas pues graban 30 minutos. Estas cámaras, como están hechas para, este, para videoblogs, yo he dejado las cámaras continuas y graban hasta una hora cuarenta minutos, ¿sí? Eh, como la memoria es de más capacidad, lo que hace es que corta el video y continúa grabando de manera eh, automática, ¿sí? No tengo yo que ponerle otra vez a grabar. La, si grabamos solamente con batería, me ha durado hasta una hora y cuarto, una hora quince minutos. Eh, esa, esos otros eh, media hora, veinte minutos eh, han sido porque están conectadas este, a la luz. Y bueno, agradecerles la verdad que este, sigan apoyando este proyecto. Espero que la información que les he compartido, tanto de eh, cómo ha iniciado este podcast, por qué lo hago. El aprendizaje que hemos tenido en estos primeros episodios y eh, el equipo que estoy utilizando, la verdad, espero que, que les sirva, que les ayude. Si alguien de ustedes este, quiere por ahí comenzar con el podcast y quiere eh, a lo mejor que les dé algunos tips de lo que a mí me ha servido, no soy la persona a lo mejor más adecuada, no, no soy la, la persona con más experiencia, pero al menos estos pasitos que he dado pues me han ayudado a a comenzar con el proyecto, ¿no? Si alguien quiere un poquito más ahí de recomendación, con algo básico, pues eh, me escriben aquí en los comentarios y con gusto les, les respondemos. Y bueno, nada más comentarles también, eh, vienen nuevos episodios, otros creadores de contenido, vienen personas de otra profesión que se dedican a otra cosa también, diferentes de la ingeniería, eh, emprendedores, vienen por ahí personas que se dedican a oficios, a personas de fe, vienen por ahí también este, personas que nos van a platicar algo de astronomía. Eh, personas que nos van a platicar algo de física, algo de música, y pues nada más recordarles, este espacio es para conocer la forma de pensar de las personas, cómo interactúan con su realidad, cómo perciben su realidad, y nosotros aprender también de cómo es que ellos lo hacen y cómo es que ellos lo manifiestan a su alrededor. Y pues que es un espacio también para compartir el contenido de ingeniería. Y pues nada, este, invitarlos a que se suscriban al canal, a que compartan, a que le den like, y pues nos vemos en el siguiente video.